ese aplauso para Suni. Suni Castiñeira, preciosa. Bienvenida, Suni Castiñeira. Qué vestido, qué preciosa que está Suni. Como todos los años. Tercer año consecutivo de la señora Suni Castiñeira. Suni, bienvenida a Baila Conmigo 2012. Muy buenas noches, Quique. Es un placer realmente estar por tercer año aquí en Baila Conmigo Paraguay, en el programa de más prestigio que tiene la televisión paraguaya. Y para no decir el de mayor rating, claro. Realmente, Quique, es un orgullo para mí que la producción, Alejandro Stuessel, el Negro Maciel y todo lo que hace este mega show hayan confiado nuevamente en mi persona. Y realmente yo estoy feliz de participar con tantos talentos, en el medio de tantos talentos jóvenes, y realmente poder juzgarle a la gente que realmente necesito ahora. Realmente a la gente joven, maravillosa. Agradezco al canal, a la teleaudiencia, realmente a la gente, a mis seguidores del Facebook, del Twitter. Les mando besos grandes. Quiero también decirte que aquí, como me ven, yo soy una persona humana. Soy un ser humano de corazón mucho más blando de lo que ustedes se puedan imaginar. Y que entre mis aciertos y desaciertos voy aprendiendo todos los días en esta vida. Baila Conmigo Paraguay, para mí es una escuela, es un aprendizaje nuevo. Me fui aprendiendo muchas cosas, cosas que yo no conocía realmente. Y estoy feliz por eso. Quiero decirte más y más y más que cuando una persona como yo, como tú me dijiste, su currículum es bastante, nunca termina, que el ser humano nunca termina de aprender. Yo creo que los seres humanos yerran porque son justamente personas humanas. Y vamos a errar muerte porque de esa manera es la vida. Vamos a aprender todos los días. Y quiero decir que atrás de Suni Castiñeira no es precisamente lo que se ve en la televisión, sino que existe más todavía. Una gran madre de corazón, y que yo le amo a todos los paraguayos. Amo a la gente que me sigue. Adoro todo este acontecimiento tan grande como existe en la televisión paraguaya. Y quiero decir, ¡Rojaihu! ¡Paraguay! ¡Se Paraguay! ¡Rojaihu! Gracias, Suni, muchísimas gracias. Se entendió el mensaje de Suni, ¿verdad?